En México, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública de carácter social que provee energía eléctrica. Es una empresa productiva del Estado mexicano, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad suministra el servicio de energía eléctrica a un total de 45 millones de clientes a lo largo y ancho del país. Gobiernos anteriores quisieron privatizar esta empresa pública, pero con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, le puso un alto a los gobiernos corruptos y saqueadores de la nación. El presidente de México avanza con el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y cada día se fortalece para estar al servicio del pueblo de México. Es impresionante el trabajo que realizan los ingenieros y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer los servicios de energía eléctrica tras una catástrofe en México. Así puede ser sismos, huracanes, deslaves, inundaciones e incendios. La Comisión Federal de Electricidad tiene el compromiso de restablecer el servicio eléctrico lo más rápido posible, no importando el lugar que sea. Ante esto, la empresa tiene todo en sus manos para trasladarse a las zonas más alejadas. Tal como sucedió en el estado de Oaxaca y Veracruz tras el paso del huracán Ágata, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el plan de apoyo a personas afectadas por este huracán en Oaxaca. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, informó que luego de 10 días de trabajo, se restableció al 100% el servicio de energía eléctrica a los usuarios que resultaron afectados. El titular de la Comisión Federal de Electricidad precisó que a pesar de los caminos anegados que dificultaron el acceso para repartir infraestructura, las y los trabajadores electricistas lograron devolver la electricidad a los 76.692.000 usuarios afectados en los estados de Oaxaca y Veracruz en solamente 10 días de arduo trabajo. El presidente de la República reconoció al personal electricista por su gran apoyo, esfuerzo y compromiso, elementos que permitieron restablecer el servicio sin importar la magnitud del fenómeno natural, y abrió un paréntesis para insistir que la necesidad de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad cuando dijo: imagínense, si el sistema eléctrico nacional estuviera en manos de empresas privadas, ¿qué les iba a importar restablecer el servicio en estos pueblos rurales? Nosotros necesitamos tener estas instituciones que tienen el propósito de servir y no de lucro. Aquí en la costa, 31 municipios afectados por el huracán, y en 10 días se restableció el servicio eléctrico. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía Ozolotepec? ¿Los Ichas? ¡No! Es impresionante el trabajo que realiza esta empresa mexicana para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible. Y ellos mismos cuentan sus experiencias y agradecen a los habitantes del pueblo, quienes les dejan mensajes emotivos que los alienta a trabajar por el bien del pueblo.
Bueno, los postes que están atrás, que tengo a un lado, pesan 199 kilos, 199, pero eso lo vamos a levantar manualmente. ¿Por qué? Porque a veces no entran los vehículos ni nada. Con vehículos, pues ellos hacen todo, las grúas. Pero ya entrando todo el personal, con 8 personas es más que suficiente para levantar un poste de 199 kilos. Todos los que estamos aquí, directivos y cefeístas y SUTER, unidos por una causa: llevar el suministro de energía eléctrica hasta el último rincón. Gracias a todos por poner un granito de arena, gracias por dejar a familia, a dejar a hijos, y gracias por el esfuerzo. En 22 años que tengo aquí dentro de esta empresa he tenido la gran oportunidad de trabajar hombro con hombro, como dijo el compañero, con todos ustedes, con compañeros de campo, directivos, y la verdad es un gran orgullo, una satisfacción enorme poder contar no solo con compañeros, porque somos una familia que se cuida. Aquí están todos mis compañeros de distribución que les tocó ir a la sierra. Estuvo pesado, pero nunca, nunca, en ningún momento se pasó por la cabeza el doblegarse, el vencerse. Por el contrario, cada paso que dábamos hacia adelante estábamos fijando ya el siguiente que íbamos a dar. Mis compañeros que se fueron a la sierra andando en caminos intransitables, sobrevolando en helicóptero. Fuimos el primer helicóptero que llegó a Pluma Hidalgo. El presidente nos lo reconoció, nos dijo que ni siquiera, pues no habían bajado de a la zona, ¿no?, de desastre. Pero nosotros pues como guerreros, como soldados, pues levantamos toda esa zona, ¿no? Yo cuando era niño, mi padre fue trabajador de Comisión Federal de Electricidad, jubilado. Yo de niño no entendía por qué mi papá se iba. Se iba mucho tiempo. Ahora que ya estoy en esta gran empresa, lo valoro y estoy orgulloso de él por haber podido participar en esas contingencias. Ahora, gracias a la tecnología que tenemos, todo México se está enterando de todo el esfuerzo, de todo el valor, coraje de cada uno de todos estos compañeros que tenemos acá. Aquí no solo trabajamos al 100, sino hasta el 200% de nuestra capacidad. El apoyo también de los pobladores que nos ayudaron a subir al cerro para restablecerle su energía, también se les agradece. Y lo hermoso, que te agradezcan cuando bajas, que ya tienen luz. De verdad se le agradece también a los usuarios que no nos trataron mal, nos echaron la mano también. El llevar el suministro de energía eléctrica a nuestros hermanos oaxaqueños fue un desafío. La verdad fue un verdadero desafío para cada uno de nosotros. Una de las maniobras más marcadas para mí y para cada uno de nosotros, los que estábamos a cargo del área, ¿sí?, fue llegar al punto del río y ver lo que viene siendo el puente destruido en su totalidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a continuar para lograr cruzar y poder solucionar los problemas de ahí arriba? Fue un verdadero desafío. Sin embargo, pudimos cruzar con la cuatrimoto, ¿sí?, así a rastras, jalándola, brincando el camino improvisado que estaban haciendo, y poder llegar al punto donde estaba. Llegamos a una estructura muy colapsada, en una H, en un cerro de más de 30 metros de altura, cosa que nosotros en la península tenemos pura planicie, ¿sí? Y nos llegamos a un cerro y decimos, o sea, vemos la complicación, y ¿cómo vamos a subir la grúa? Pues no puedes. O sea, tenemos que ver la manera de llegar el poste hasta los 30 metros para poder hincarlo, ¿sí? Y lo hicimos a pura maniobra, a puro pulmón, ¿sí? Con el coraje, el entusiasmo y la sabiduría de cada uno de nuestros compañeros, ¿sí? Logramos hincar el poste, ¿sí? La H fue una estructura H con claros de más de 500 metros por lado,
cosa que en nuestros lugares la estructura está a 100 metros, 120 a más tardar, o sea, pero sí fue un gran desafío. Gracias a Dios, la sabiduría con nuestros compañeros, los seguristas, viendo todo de los actos inseguros y todo eso, con el apoyo de cada uno de ellos, logramos subir lo que viene siendo esa H, reemplazarla y dejarla al 100%. Los héroes de la película, que son los trabajadores que hicieron el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en tan pocos días en todas estas comunidades del estado de Oaxaca. Veíamos también el agradecimiento de la población, cómo gente nos estuvo poniendo letreros en las camionetas, cómo gente en la ropa que se llevaba a lavar nos ponían mensajes de agradecimiento por el restablecimiento de energía. Es un orgullo pertenecer a CFE y, como lo dijo nuestro director, no es solo un contrato, sino el poder servir al pueblo de México. Esta es una familia, ¿verdad? Los hijos de los fundadores aquí están. Los que crearon el sistema aquí están, en esa continuidad que va a seguir. No vamos a permitir que la CFE se desaparezca. No vamos a permitir que nos sigan robando. No vamos a permitir que la CFE siga subsidiando a las empresas extranjeras que no pagan la transmisión y la distribución. No lo vamos a permitir. Uno de los cargos más importantes que he tenido en mi vida, y he tenido muchos, lo que más orgullo me da, lo que más se ve como un servicio esencial, fundamental para el país, es trabajar con ustedes. Ese es mi gran orgullo. Será el último cargo que tendré en mi vida. Pero para mí, lo más importante, lo más conmovedor, es trabajar con ustedes. Los he oído ahora, los estimo. Los he escuchado con toda atención. Y créanme que cada palabra que oí de ustedes me ha llenado de emoción y me ha dado fuerzas para seguir adelante en esta recuperación de lo que es nuestro, la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias a ustedes.